Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Fernández Luña y soy profesor aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tengo el gusto de presentar al profesor Miguel Ancho Bastos Bubeta, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela. Y, bueno, es un momento muy especial porque este fin de semana, aquí en la Universidad Francisco Marroquín, recibirá el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales. La idea de esta entrevista, de esta conversación entre nosotros y con ustedes, es conocer la vida del profesor, cómo ha sido su viaje académico, su viaje intelectual, hasta llegar a las ideas paleoconservadoras que defiende en la actualidad. Pero, como siempre, ya saben que en esta casa iniciamos con una pregunta sugerente y tal. El título de esta entrevista, pues, es un título que muchos de ustedes pues ya conocían por conferencias, etcétera, ¿no? La idea es iniciar, profesor, con una pregunta que seguro le encanta responder, que es: ¿por qué las sociedades abiertas, las sociedades de libre mercado, las sociedades capitalistas, en definitiva, son quizás moralmente mejores o son más propias para la vida en comunidad que el socialismo como forma de organización política? A ver, yo cuando hablo de capitalismo, bueno, mal, obviamente, no es una frase muy rigurosa académicamente, es una expresión que uso yo para, pues, para plantear el debate. Después, por una cosa, porque yo no me gusta, no creo en la idea esa de que las posiciones medias o intermedias son mejores que las posiciones extremas. Parece como si la posición extrema estuviera menos rigurosamente fundamentada. Y además, a mí siempre me gusta discutir, pues, entendiendo bien y justificando por qué lo hago y profundizando en el tema. No siempre estando en el medio, ni fu ni fa es lo mejor. A veces es lo más sofisticado, lo más complejo, es entender cualquiera de las dos partes en conflicto. En este caso, especialismo el capitalismo. Si yo admito pienso que el capitalismo es un sistema más aceptable para la vida social, es básicamente, bueno, por varios motivos. Uno, porque favorece más la libertad. La libertad del ser humano de llevar a cabo sus propios planes y sus fines. O sea, que no tiene que someter su propia vida al designio de otras personas, ¿no? O sea, hay un elemento también moral ahí. Es decir, la propiedad de plan, la propiedad de planificación implica que una persona, pues, tiene que someterse al dictado de normas, leyes o cosas que puede decir que tiene que trabajar más o menos donde le dejen, tiene que vivir donde le digan, tiene que comportarse más o menos socialmente no puede leer lo que quiere hacer, alguien decide por él lo que tiene que hacer. Aunque sea algo garantice unos mínimos. Yo, cuando discutimos de estas cosas, digo muchas veces que los animales en el zoo tienen comida, tienen sanidad y tienen una serie de cosas. En cuanto le abren las puertas, en cuanto pueden, salen. Porque la gente, el ser humano no solo quiere el mínimo, sino que quiere otras cosas más. Además, es que los socialismos ni siquiera garantizan los mínimos, tampoco. Claro. Ahora, profesor, ese es el problema. Y después, claro, el capitalismo también, porque genera otro factor moral que no se debe desdeñar. Es que, y eso que yo no soy utilitarista, es porque, primero, yo entiendo que con él los pobres están mejor que en otros sistemas. Lo digo así de claro. Y además, honradamente, si yo defiendo esto, es porque entiendo honradamente que los pobres están mejor en otros sistemas que en otros sistemas. Uh-huh. Y se puede ver fácilmente, ¿no? Los pobres y la gente humilde, creo que
Yo creo que debe seguir mejorando, hay mucho por hacer, pero creo que mejoran o viven mejor, por lo menos en términos económicos, incluso en términos de libertades, que en otros sitios. Y además, la abundancia en general del capitalismo tiene consecuencias positivas. Pensamos siempre en el capitalismo como un consumismo, que gastamos cosas de lujo y tenemos teléfonos móviles de oro y cosas por el estilo. No, yo pienso, por ejemplo, que abarata las medicinas. Es una cosa fundamental. Sé que aún falta por hacer, pero consigue que las medicinas, los medicamentos sean fáciles, que la educación se haya abaratado muchísimo. Cualquiera en un teléfono móvil puede acceder a tutoriales, a programas educativos de todo tipo, tiene acceso a decenas, centenares o miles o millones de libros que se pueden bajar fácilmente de páginas que hay, como Google Académico, así que tienen centenares de miles de publicaciones. Hay las grandes obras de la cultura son accesibles, tanto de la música. ¿Quién iba a decir, por ejemplo? Claro, son cosas estúpidas, pero me dice que cualquier persona puede escuchar una sinfonía hoy sin problema. Es tan fácil como bajarlo del móvil. Solo pensar que hace 50 o 60 años escuchar una sinfonía implicaba un desembolso de dinero muy grande. Bien yendo a un concierto, bien teniendo que comprar un disco caro de música. Y hoy en día podemos acceder para toda la gran música. Podemos ver en nuestras pantallas todas las obras de arte. Cuadros, artes, culturas, a menos uno es como verlos físicamente, pero se aproxima bastante. Si tenemos gusto por el arte o por la cultura, es facilísimo hacerlo. Tiene acceso, por ejemplo, a mejores alimentos, a cubrir mejor los infortunios de la vida, ¿no? Las casas, por ejemplo, mejoraron mucho, también para los pobres, para los más humildes. Eso es lo que me gusta a mí. Ahora, profesor, durante su viaje intelectual, porque al final creo que todos viajamos intelectualmente leyendo, escribiendo, aprendiendo, ¿no? ¿En sus orígenes era socialista o liberal? Mi adolescencia sí era más bien de derecha, pero era una derecha no ilustrada, sino una derecha siquiera instintiva, sociológica, me gustaba, ¿no? Estaba más como, no sé por qué, no sé, a lo mejor no tienes razón. Esto es que una especie de confinamiento o no sé exactamente qué se debe. Era, digamos, un conservador. Conservador normal. Galleguista. Yo sí, siempre lo fui también. Sí, nacionalista gallego, pero conservador. Siempre estuvo. En la universidad, en cambio, yo estudié ciencias económicas. Para mí, las ciencias sociales siempre me gustaron mucho. Pues estudié políticas también. Siempre me gustaron mucho, mucho. Pues yo quería como una explicación de lo que pasaba en el mundo, porque hay cosas, porque hay ricos, porque hay pobres, porque, ¿no? Porque unos países crecen, otros no crecen, etcétera. Ese tipo de respuestas y preguntas que es la desigualdad. Bueno, problemas que veía yo en la ciencia social, digamos, ¿no? Y en la universidad, para intentar responder esas orientaciones que tenía yo. En la universidad, la orientación formal, elaborada, que me daban era de corte socialista. No toda, pero casi toda, ¿no? O socialdemócrata o socialista. Nunca tuve un profesor en una universidad declaradamente capitalista o declaradamente, digamos, conservador. En mis tiempos, en la universidad lo que predominaba era ese tipo de ambiente. Entonces, yo las explicaciones que recibía del funcionamiento del mundo económico, del mundo político, del mundo social, estaban orientadas a estas cosas. Claro, como era la única orientación que yo tenía y que yo vi, pues acabé aceptándola. O sea, se hizo en sus años universitarios. Se hizo socialdemócrata. No, socialista y bastante. Socialista y bastante. Como los grandes, también, ¿no? Siempre galleguista. Eso no me lo cambié nunca. Sí. O sea, un galleguista de izquierdas. Sí. Un, para los que nos ven desde España, una especie de bloque, ¿no? Algo sí, así. Sí. Bloque, sí. Sí, sí, siempre sí. Tuve mucho respeto y mucho cariño, se lo sigo teniendo. Sí. ¿Y cómo se produce entonces el cambio, ¿no? Porque al final, ¿cómo se transita, digamos, desde el socialismo al paleoconservadurismo? Pues curiosamente por un profesor muy bueno que tuve yo, que es que era don Ramón López Suárez, que era un socialista como muy sistemático, estudiaba, nos explicaba el socialismo muy bien. No, era, bueno, tenía experiencia socialista, no es que explicara socialista, digamos que su orientación del estudio tenía pues cierto sesgo cara al socialismo, digamos, ¿no? Pero honradamente él decía, bueno, discutía y nos explicaba. Y decía, pues los principales rivales del socialismo son estos, y nos explicaba a mí. Fue la única vez que lo vi en la carrera. Pero no lo explicaba, pues el socialismo y tal. Y fue cuando yo empecé a mirar estas cosas. Una serie de casualidades, el libro de Hadley, la primera lección, la suerte que tuve yo de tener una especie de biblioteca de una fundación que podía acceder yo, una fundación de un viejo galleguista, de un Jaime Isla, en paz descanse, ¿no? Que era un
es una especie de filántropo de los que había antes. Si quiere, pues invirtió mucho en comprar libros y tenía así como una serie, que era una fundación de cultura, y tenía buena parte de los libros de economía, pues del Fondo de Cultura Económica, que tenían allí, recuerdo siempre, el Capital e Interés de von Baber, que es un libro muy raro, tenían La Acción Humana, la edición de Villalonga, no en la moderna de Unión, ¿no? Y tenían un montón de libros raros, y yo las tardes de verano los pasaba allí. Podía acceder a ellas, me dejó la llave y podía acceder a... Siempre tuvo la afición a la lectura. Sí, sí, sí. Un sí. Devorador de libros. Me gusta, no sé si es devorar, me gusta. Es una especie... Me siento... Como cada día tengo que aprender algo con respecto al anterior, ¿no? Sí, sí. Y si yo tampoco me hago preguntas, yo busco la respuesta. Y digamos... Y la busco la respuesta a los que saben más que yo. Acaba su licenciatura, ¿no? Sí. E inicia sus estudios de doctorado. Sí. Ahí ya es liberal, digamos, o ya flirtea con las ideas liberales. Empiezo a serlo. Ya con la tesis ya un poco pesada. Básicamente, entonces... Sí, me dije, don José Vilas, que es mi maestro, y con él siempre tuve suerte. El querido profesor siempre, Vilas, que sí, en paz descanse también. También fue profesor suyo. Sí. Pues siempre tuve mucha libertad para intentar. Y siempre me dejó hacer, digamos, siempre que lo hiciera bien, cuidado. Siempre que lo hiciera bien. Y me dejó investigar, y yo se lo agradezco mucho. Y empecé a... Hay directores que son como que se meten más en lo que hace el estudiante. Yo no tuve esa... Tuve la suerte que me dejaron hacer lo que quise. Sí, sí, sí. Y sí. Pude yo investigar y desarrollar sobre sí mismo. Pero cuidado, mi tesis era sobre administración pública. Ya metí algunos temas liberales, pero yo no pasé del radicalismo al otro, sino que fui evolutiva y progresiva. De conservador, tipo neocon. Fui haciéndome pues liberal... minarquista hasta llegar al ANCAP. Al anarcocapitalismo, sí. Y paleoconservador. Sí, llegar por vías naturales, por pura deducción lógica. Sí, 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 sí. Y desde sus estudios de licenciatura, ¿quiso dedicarse a la docencia y a la investigación? Ahora, yo quería un trabajo que me permitiera estudiar y leer, y eso me lo permitía. Básicamente fue... Yo creo que sí, hombre, pude trabajar en más cosas. Aquellos tiempos, hombre, no era difícil encontrar. Teniendo una licenciatura y así, pues no era especialmente difícil encontrar un empleo. Sí. ¿No? Yo la verdad en es mi que, época, por lo menos. Yo la verdad es que, como muchos de los que nos están viendo saben, tuve el placer de estar en el aula, ¿no? Y tengo que decir que, claro, somos muchos los que recordamos las clases con usted, porque son clases de discusión, de diálogo, de tensión bien recibida. Algunas veces hay calentones y la gente habla más alto de lo que debe, pero la verdad es que son clases muy dinámicas. Desde el principio tuvo esa filosofía de estar en el aula y de la docencia, del diálogo. Yo no podía saber si iba a ser buen profesor o no hasta que lo fui. Es una cosa extraña, ¿no? Porque no hay una prueba previa. Tú luego lo que sabes hacer es estudiar, escribir y estas cosas, y si haces, escribes, y estudias, te sueltan, te dejas soltar. Ponerte dentro de una clase. No. Pero no, yo no sabía si iba a hacerlo bien o mal. No, no sé cómo lo hago. Ustedes sabrán si lo hago bien o mal. Supongo que dependerá también de la opinión de cada uno, como buen subjetivista que son. Pero lo que sí que quise hacer cuando hice el trabajo es... Yo, a ver... quería que fuera la clase como viva. Y tenía en la mente los modelos de los profesores que más me gustaron a mí. E intenté más o menos hacer... Pasar por el tamiz de cómo soy yo... hacer más o menos, ver cómo hacían ellos, ¿no? Intentaba e intento hacerlo. No, veces, definitivamente. A veces me sale, a veces no me sale. Yo creo que siempre le sale. Lo que pasa es que es muy injusto, es muy crítico consigo mismo, sí, siempre, pero en realidad, yo no recuerdo, o sea, son las clases más dinámicas que recuerdo, las de más discusión. Al final eran clases que ahora la nueva pedagogía habla del método socrático y tal. Es pura no socrática. Yo también aprendí una cosa como estudiante, y es que si a mí me sueltan una cosa, yo la aprendo y la repito, y después nos olvidamos. Porque lo hacemos meramente para probar. Si yo no consigo que la gente o mis estudiantes se interesen por lo que estoy haciendo, por lo que estoy haciendo, por lo bonito que es lo que estamos estudiando, no consigo nada. Lo que tengo que conseguir es que al salir de la clase discutan entre ellos. Que al salir de clase vayan a internet a mirar lo que dice. Que vayan a la biblioteca, compren o lean algún libro. Es lo que quiero yo. La salida de clase, sigan. Y si puede ser el resto de su vida, estudiando lo que vinieron a estudiar, que es lo más hermoso del mundo, las ciencias sociales. Sí, ¿no? Pero que sigan. En este caso, la política, ¿no?
pero que sigan. No, a ver, copiamos, repetimos, la pedagogía de la repetición, tanto crítico. Eso dice una cosa, el estudiante la repite, si repite todo lleva un 10, si repite la mitad lleva un 5. ¿No? Sino, a ver, este tema nos gustó, entonces seguimos hablando, ¿sigue la gente hablando a la salida de clase del tema o no? Eso es lo que me preocupa a mí, más que lo que doy en la clase. Claro. Porque por mucho que material que yo les dé, van a buscar la forma de hacer una chuleta, van a buscar la forma de hacer un resumen, van a buscar la forma de aprobar o de chapar la memoria, pero sin entenderlo. Si no consigo que lo interioricen, esto es, que lo vean como algo que les es divertido o útil en sus vidas, mal vamos. Sí. Siempre recomienda, y bueno, y desde aquí llamo a todos los que nos están viendo a lanzar preguntas, todo este tipo de cosas, de temas de política pública o de lo que quieran, ¿no? Estamos hablando personalmente durante media hora y luego ya pasamos a preguntas. Pero yo recuerdo perfectamente, yo era un joven de izquierdas, usted bien lo sabe. Sí. Bochinchero, como se dice en Guatemala, me gustaba la acción y la... Sí. Soy consciente. Pero sí. recuerdo su primera clase, que fue como un shock intelectual, fue como una bomba intelectual. Hacíamos bromas, mi promoción le llamábamos el BEP, Brutal Efecto Bastos, ¿no? Porque era como, era un cambio radical con todo lo que habíamos visto hasta ese momento, ¿no? Pero recuerdo el primer libro que me recomendó, profesor, porque claro, yo era un socialista, entonces al final... claro, no, obviamente no conocía nada, ni de Mises, ni de Hayek, ni de nada. El primer libro fue La economía en una lección. ¿Qué libro a lo largo de su carrera, porque me imagino que ese modus operandi lo tiene con un montón de estudiantes, ¿no? Que se acercan a su despacho, como me acerqué yo, oye, lee este libro, acércate a este. ¿Qué libro es el libro que más ha recomendado para empezar? A ver, para empezar... Ideas del liberalismo. A ver, yo empezaría por ese, porque es muy claro. También el de Faustino Balbé, que está muy bien. Pero no me refiero a eso solo. Yo intento, la medida de que puedo, de darle a cada persona su libro. Su libro. Y yo no quiero llevarlos a ningún sitio, no quiero hacerlos liberales. Pero si les hacen liberales, bien, si no, yo expongo mis doctrinas, pero no quiero... Convertir porque además no se puede. Eso es de entrada, y ni quiero tampoco, ¿no? Y ni es mi intención hacer eso. La gente, supongo que todos tendremos nuestros tics, ¿no? Pero yo intento que la gente, por ejemplo, en los exámenes sea libre. No tenga que... Me odio que digan lo que digo yo porque lo digo yo. Odio, si lo piensan bien, si no lo piensan y están en desacuerdo, que lo pongo. Solo quiero que el examen esté bien hecho. Es lo que pido yo, ¿no? Y todo cada persona busque sus libros. Entonces, lo que busco es que les guste lo que están haciendo. E intento que les guste desde lo que les gusta a ellos, ¿no? Pues si le interesa una cosa, pues le interesa la guerra. Pues intento aficionarlos a las políticas públicas desde la guerra, intento aficionarlos desde el arte, si les gusta el arte, desde las políticas del arte, por ejemplo, de Bruno Frey, el Museo de Mercados, por ejemplo, ese tipo de libros, pues intento que vayan a gustar desde lo que les gusta a ellos. Y eso sí me gusta provocarlos, si son de una cosa, darles de la contraria, para que las ideas peleen en su cabeza. ¿Eh? Para que saquen sus conclusiones. Lo que no me gusta es que una persona sea de derechas o socialista solo porque toda la vida fue. ¿No? Me gusta que si es socialista sea después de haber analizado el socialismo, pero también analizado los contrarios. Así es. Entonces, que saque su conclusión. Pero no porque solo haya habido socialismo, como me pasó a mí, ¿no? Digamos que yo académicamente, prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Hasta quinto de carrera, prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Académicamente hablando, elaborado, riguroso, con libros, ¿no? Entonces, no es que no hubiera, que no tuve acceso. No sabía que existían otras cosas. Lo digo en serio. Sí, no. Bueno, creo que somos muchas las personas que nos ha pasado eso, ¿no? A no ser que nos encontremos con usted o con profesores, con don Jesús Huerta de Soto. Sí. Bueno, ahora hay más. Es verdad que... Esa es otra buena pregunta. ¿Cómo ha visto la evolución de las ideas de la libertad? Ah, bueno, es espectacular. Espectacular. Cuando yo empecé en esto, la ultraderecha era Popper. Y ahora Popper es lo que es, un tibio socialdemócrata. ¿Qué es lo que es? ¿No? Sí. ¿No? Pero era la ultraderecha en su momento. Mira cómo era la academia en su momento. Sí. Y lo que es un socialdemócrata que defiende una especie de ingeniería social a mardiscos, a trocitos, así a pasitos. O sea que con base en su experiencia... No, ahora hay mucho, hombre, ahora... De entrada, mire, hay libros. Antes no había. No, era muy difícil encontrarlos.
Después empezó a editarse algunas cosas, ¿no? Había que, repito, aquellas ediciones viejas de Villalonga. Pero acá, yo, las librerías, por lo menos aquí en Mecos, no tenían ese tipo de libros. No tenían ese tipo de libros. Es curioso, ahí si puedo decir que hice algo en mi vida, fue que ahora en Santiago las librerías tienen todas libros de... Es buena verdad. En Santiago todas las librerías tienen las ediciones de Unión Editorial. Unión y otras editoriales. Sí, 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 sí. Antes no lo sabía, eso digo en serio. Se empezaron a pedir y tal. Ahora casi todas las tienen. Y creo que es una buena. No, sino porque se incrementa el pluralismo. No, antes no había cosas de esas. Ahora hay internet. Me acuerdo yo cómo me costaba a mí conseguir los artículos de los libros, los de Rothbard, qué complicado era conseguirlos. Cuando empecé con estas cosas. Cuando yo iba a hablar de Rothbard, que fue en el año 95. O sea, sí. Llega a Rothbard en el año 95. Llega a la Ética de Libertad sobre aquellos años, sí. Pero el resto de la obra, que la bueno, fue que empezaba a internet, pero es que el resto de la obra era imposible de conseguir. A ver, antes se podían pedir libros en inglés, tardaban mucho y eran muy caros, y no se podían comprar todo lo que quería. No es como ahora que vas a estas librerías electrónicas, le das un botón y ya te lo mandan. Antes no era así. Tenía que pedírtelo el librero o el bibliotecario, que era un profesional. Y tardar varios meses en traértela. Y no te las traían todas, solo lo que tenían... Ellos, digamos, el límite de plata que tenían. Nos tenemos mucho más presupuesto, tenemos internet y tenemos librerías online. Ahora es fácil acceder a las cosas. Y eso, la gente no se da cuenta. ¿Y con su experiencia en el aula ven más liberales que antes o menos? Yo creo que sí. No solo liberales, que a veces ocurre una cosa nueva, que ya llega gente que ya sabe lo que es. Claro. Y eso también es un logro muy grande. ¿No? Que no, antes, muchas veces, la primera vez que oían estas cosas era conmigo. Me pasaba muchas veces. Ahora no. Sigue habiendo gente que es la primera vez que lo escuches conmigo, pero ya hay mucha gente que lo sabe. Porque estas cosas del YouTube y así, como hay muchos liberales por ahí pululando, y muchos lo hacen muy bien, pues difunden bastante. Me gustaría, eso sí, una mayor profundidad. Es decir, que no solo se quedaran con el YouTube. Claro. Que fueran... Que el YouTube sirve para oír comentar libros, por ejemplo, como estamos comentando aquí, ¿no? Que después que lo vaya a buscar. Además, ahora es fácil que los pueda bajar. O comprar por internet con dos clics. Sí, la idea es que una generación, digamos, aprende a través del vídeo y tal, pero efectivamente, ¿no? La idea es continuar leyendo, profundizando en todo lo que tiene que ver con las ideas de la libertad, claro. A ver, que el vídeo es buena cosa. Por ejemplo, la idea del podcast y estas cosas así, para escuchar en la ducha, así me gusta mucho escuchar cuando conduzco. A veces, cuando hago un viaje, cuando voy de Santiago a Vigo, así en coche, por la noche, y así, pero me gusta escuchar un podcast. Sí. Y vas aprendiendo y tal. De pero cosas. La profundidad sigue estando la en el profundidad, libro. No, porque, básicamente porque tiene que sentarse uno y analizar las cosas. A mí honestamente... Y hay cosas abstractas que son difíciles de explicar. Le tengo mucho cariño yo también al artículo como... Yo sé que hay una tiranía en el mundo académico de los journals y de los papers y tal. Pero el artículo, por ejemplo, su artículo sobre Rothbard. Esos textos son muy buenos. Ah, no, para introducirte sí que muy bien. Son muy buenos. Yo leo muchos papers, ¿eh? No separo las lecturas. También leo prensa, mucho leo. Cada uno tiene su ámbito. Pero la prensa me accede a muchas novedades, yo me accede a los debates del día. Efectivamente, un paper concreto, ahora estoy leyendo un liberalismo nacionalista. No, bueno, pues liberalismo nacionalista, bueno, este que estoy leyendo ahora me trae una bibliografía, me introduce al tema, a un punto concreto, y después me lleva, y si quiero ya profundizar, ya aparecen allí 40 o 50 libros para referenciados sobre los que trabaja yo. Sí, pues sí, claro, sí. No veo que haya que diferenciar unas cosas de otras. No. Y se pueden complementar. El podcast o el vídeo está muy bien. Para escucharlo, verlo de fondo. A nivel de investigación y de inquietud intelectual, profesor, ¿qué es lo que más le atrae en este momento? A ver, a mí siempre me atrae la economía. Siempre, a ver, ahora me interesa mucho temas de colapso. ¿No? De colapso, o sea, de... Destrucción, o sea, en plan catástrofe, ¿no? En plan que me gusta mucho, así es un tema que me gusta mucho, ¿no? Si el planeta se va a acabar, si el ser humano va a acabar, este tipo de cosas, si hay catástrofes existenciales, cosas así, ¿no? El tema me interesa mucho, más está muy de moda, entonces esos temas me gustan, ¿no? Pero me interesa mucho la teoría del Estado. O sea, siempre ver qué es rayo es eso, cómo se organiza, cómo funciona, ¿no? Y es fascinante. Es fascinante. Es fascinante ver cómo son las relaciones de poder al interior del Estado, cómo la anarquía es parte del funcionamiento del Estado. Ya como curiosidad, también me gusta mucho el debate sobre la existencia de Dios. Sí, siempre ha dicho que esa es una de las grandes preguntas, ¿no? A ver, hay dos debates para mí que me parecen como muy totales. Es el debate del socialismo, del cálculo.
Porque no solo se trata del cálculo, hay que saber de todo. De todo. Es decir, hay que saber de mucha economía, tiene que saber mucho de política, tiene que saber mucho de sociología. No, es un debate como total, ¿no? Del socialismo, ¿no? A favor o en contra, pero es un debate muy, muy completo. Muy completo. Y el de Dios también es muy completo, en otros ámbitos, pero muy completo. Hay que saber, pues, desde filosofía, hay que entender un poco de biología, hay que entender física, hay que entender algo, incluso algo de matemática, cosas por el estilo, ¿no? Es un debate fantástico. Son los dos grandes debates, además, desde su punto de vista. Para mí sí, y no solo eso, después debates de historia, de las religiones y cosas. Pues, eso es un debate muy total también. Sí, 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 sí. Y no está resuelto, que la gente piense que sí. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay un tema, y me consta también, que usted es lector de novela, ¿no? Mucho. Yo también, o sea, en la noche, sí. cada noche lectura tiene su momento del día. Sí, señor. ¿No? Y con el café también. Con el café de la mañana. Con el café de la mañana también. Depende, si desayuno en casa o fuera, si desayuno en casa con el periódico. ¿Y qué novelas recomendaría a los que nos están viendo? Que seguro que muchos tienen mucha pasión por la economía y por tal, pero a lo mejor el noble arte de la literatura, pues también hay que cultivarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué tal El rey de los alisos, de Michel Tournier? Michel Tournier. Hay un libro, hay otro que se llama Robert Penwarren. Yo digo por meter en Robert Penwarren. Por ejemplo, Todos los hombres del rey. Y después hay una edición chilena, igual está en inglés, Worth and No Hand Time, en español se tradujo como El tiempo es difícil. No, la vida es difícil, la vida es difícil. La vida es difícil. Es precioso. Bueno, son mis gustos, ¿eh? No tiene por qué gustar a otras personas. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí. Después, claro, por ejemplo, en español así, el Morsamor de Valera, por ejemplo, puede decir cosas raras, porque no gastadas, digamos, ¿no? También Borges me gusta mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, puede decir algunos nombres. Hay un tema que también es interesante y que creo que los que nos están viendo deben de saberlo, porque al final es un tema, yo creo que gracias a usted pues hemos logrado construir una especie de comunidad, ¿no? O sea, al final el Joan de Lugo, las comidas del capitalismo, todas esas reuniones han logrado construir una comunidad. Bueno, fantástica. Eso no se debe a mí. Se debe en cada momento a Ismael, a Isma, a Noel y a Corral, a los gemelos Rodríguez Carreiro. Es un caso de... Porque yo soy incapaz de organizar una cena de dos. Sí, sí, sí. O sea, no soy un ser, no soy un absoluto desastre en organizar cosas. No soy capaz. Ahora, la pregunta es... Sacar un billete de avión, una cosa, ya son cosas que me superan. Porque no soy capaz de organizar nada. Necesito siempre apoyo para esas cosas. Y gracias a Dios, tuve la suerte de estar rodeado de gente que es como más capaz para eso y que es más como más activa y que funda cosas y organizaciones y así. Entonces es muy... Tuve esa suerte, entonces, pero no soy yo, porque son reunimos, ellos que montan las cosas. Nos reunimos y entregamos ese evento de la boina del año, que sí. Yo tuve el placer de ganarla una vez, es una cosa muy, muy mira, curiosa. Mira que se puede retirar, ¿eh? lo sé. También están los estatutos. También están los estatutos. Ahora la cosa... ¿Cómo se desvíe? La cosa es... Individuo y comunidad. Es importante la comunidad para el individuo. Muchas veces se ve a los liberales o libertarios como atomistas que como la ser, así que actúa calculando utilidades y opta por la masividad. No, el ser humano está incrustado. Otro que creo que esté determinado, ¿eh? Pero está incrustado en una comunidad. Una persona tiene bastante ámbito para poder cambiar. Por ejemplo, tú viniste a Guatemala, pues puedes adaptar otras comidas, otras cosas y otras formas de vida. Pues puedes, pero estás incrustado. Al final, naces con un idioma, ¿no? Naces con unas costumbres de todo tipo, desde vestimenta, ¿no? Hasta de sociabilidad, de alimentación, etc. No, a mí, por ejemplo, es difícil que me gusten los insectos. Dicen que en Tailandia que comen... insectos y así, ¿no? Vale, si naciera en Tailandia los comería, pero yo no estoy acostumbrado, seguramente el sabor no me gusta, no tengo cosas, igual que, por ejemplo, mucha gente de fuera el pulpo o el marisco les parece una cosa extraña. Así es. Y me encantan, ¿sí? porque estoy incrustado desde pequeño en esos sabores, ¿no? Y son los que me gustan. ¿Que puedo socializarme? Sí, pero es difícil que yo salga de mi comunidad, es muy difícil. Vale, sí, es difícil que me convierta en un vietnamita. Vietnamita. Es decir, sí, podría ir para allá, pero no, ni hablaría bien el idioma, ni tendría las costumbres de ellos, ni los gustos de ellos, ni las formas de ellos. Igual que vietnamita si va a Galicia. Es que es muy... Entonces no puedo ser yo lo que no soy. Es muy contraintuitivo, pero desde mi punto de vista, y creo que es una agenda clave, ¿no? Muchas veces uno ve al defensor de la libertad como un individuo atomizado y egoísta, ¿no?
Y quizás sea lo contrario, quizás sea lo más humano, ¿no? Porque es consciente de la comunidad en la que reside y de la obligación moral respecto a la comunidad. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Asturias, pues jamás se me ocurriría pues fallar. O sea, hay como una obligación moral de no fallar al vecino, de no fallar y al amigo y al compañero. Es más, solo es un individuo en una comunidad. Y eso la gente, muchos liberales no lo entienden. Yo solo soy Miguel en mi comunidad. Quien saben, yo cuando voy a mis zonas, saben si me gusta el pollo o no me gusta el pollo, si me gusta el café frío o caliente, si soy yo. Pues el profesor Bastos no le habla de esas cosas que se enfada, esas cosas, ¿no? Ahí soy un individuo. Sí. Para el Estado yo soy un número. Así es. Pero mis gustos, mis peculiaridades, o mi buen o mal carácter, lo que sea, solo saben los que me conocen. Y para ellos sí que soy una persona realmente individual, con mis propias características, ¿no? Y las pocas conocen, ¿no? Es muy importante ser consciente de eso. Come con sal o come sin sal. Es con pequeñas tonterías. Pero cuando me voy a mi bar de toda la vida, pues la señora ya sabe lo que tiene que ponerme. No tengo ni que decir nada. Así es. ¿Qué? Así es, la vecina siento, ya sabe. Es una vecina. Me siento yo. No como una cosa ritualizada, como darle a un computador lo que quiero en esas máquinas modernas de las cafeterías o de los sitios de restauración, ¿no? Sí, totalmente. No tengo que decir nada, hago así con el dedo, ya sabe lo que quiero. Y si quiero otra cosa, ya le digo después, no, ya nos entendemos, ¿no? Sí. Antes de pasar a las preguntas... ¿Sabe qué mesa me gusta? ¡Ay, me siento un individuo! Mira que la mesa tuya y no está, a ver si te la gusta, ese tipo de cosas así, ¿no? Ahí es donde se reconoce la individualidad, claro. Soy yo. Claro. Que no soy un... Que soy distinto de los demás. Curiosamente. Profesor, así después de todos estos años en la universidad, leyendo, escribiendo, dando clase, ¿qué es de lo que más se siente más satisfecho? No sé, a ver, yo... De intentar hacer un trabajo lo mejor que puedo todos los días. Y después, sobre todo de ver a mis estudiantes, hechos hombres y mujeres de provecho. Puede parecer una tontería. Y no se debe a mí, ¿no? Obviamente se debe a sus propios méritos. Pero me gusta ver que, por lo menos, ver a esa gente que va para adelante. Que lo que enseño yo a mis compañeros que es capaz de generar gente que se defiende bien en la vida, que es capaz de mantenerse o vivir bien, incluso tener familia y cosas así, ¿no? Que ver que prospera, ¿no? Sí. A mí es mi orgullo. Tan inútil no seré, ¿no? Por la parte que me toca, supongo. También se debe a mis compañeros y todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos soy así. Sí. Porque, a ver, hay profesores que pueden hacer mucho daño. Porque hay profesores que pueden hacer mucho bien. Espero no contarme entre los que hacen daño. Pero un profesor puede hacer mucho daño. Puede estropear la vida de una persona. Puede meterle ideas destructivas en la cabeza. Ahora está de moda otra vez a Bimbal Guzmán. Sí. ¿No? Sí. Bimbal Guzmán causó decenas de miles de muertos. Pues un señor, y porque es un señor que era profesor y debía ser muy buen profesor, lo que parece, lo que dicen los biógrafos. Que era una capacidad de convencimiento, tal, que hablaba muy bien, que se expresaba muy bien. Y llevó mucha gente a la desgracia. No me gustaría ser así. Por lo menos no hacer daño. Sí. Pero hay profesores que hacen mucho bien también a la gente. Entonces, la medida que me toca, y no creo que se deba a mí, conseguir que vea que la gente que me rodea, porque le va bien a mí, es lo que más orgulloso. Yo siempre digo una cosa que puede parecer una puta. Mira, cuando soy joven, muchas veces os pagaba el café o cuando tenía, ¿no? Si es bien así, sin un duro, pues a veces os pagaba el café. Y estábamos, ¿eh? La mayoría estábamos. Sí. Pero bueno, lo que quiero yo es cuando sean mayores no tener que pagarlo yo. Pero no porque no pueda pagarlo yo, sino porque ellos pueden pagarme un café al viejo. Sí. Eso es mi orgullo, que mis alumnos le puedan pagar un café al viejo. Sí. Porque está en un bar que queda pagado, profesor. Pero no porque necesite que me lo paguen, sino que puedan verlos. Es una cuestión también de madurez, ¿no? Claro, de crecer, ¿no? Verlos maduros sí que les va bien, que pueden pagar un café al viejo, ¿no? Sí. Pero no, es que eso es mi orgullo. Siempre se lo digo a muchos alumnos, ¿no? Pues vamos a pasar a las primeras preguntas, a ver, Guy, porque la verdad es que llevamos 35 minutos charlando y seguro que hay gente que ya, pues, en las distintas redes sociales quiere preguntar, ¿no? Y hay una pregunta de Cristian Bedoya en YouTube.
¿Puede un microestado, aquí volvemos ya, salimos de los temas personales y tal, ¿puede un microestado realizar el cálculo económico de manera más eficiente o necesariamente depende del modelo económico socialista o de libre mercado y no de la escala? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pregunta de Cristian Bedoya. Pero muy grande. Porque efectivamente, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Por un motivo. Obviamente el sistema económico influye, ¿no? Pero a escala también. Es decir, Rothbard apunta muy bien a los límites. Rothbard o Peter Klein apunta mucho a la idea del cálculo económico en la gran organización. Y también hay problemas de cálculo interno en la gran organización, aunque sea formalmente de propiedad privada. Yo creo que el problema del cálculo es un problema de que existan benchmarks, de que exista competencia, de que existan formas de comparar unas con las otras. Si es en el microestado hay una sola organización, aunque sea privada, difícilmente puede calcular, solo que compita con el resto, ¿no? Pero la importancia es la pluralidad, la escala. Sí, sí. ¿No? Sí, 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 sí. Pero claro, el estado pequeño tiene la ventaja, yo creo que calcula algo mejor. Aunque calcule mal, calcula algo mejor que el más grande. Salvo que el más grande se descentralice mucho. Claro. Salvo que el más grande aprenda del más pequeño, al final la descentralización radical es esa, ¿no? Las empresas tuvieron que descentralizarse y competir entre ellas también. La forma M, ¿no? Multidivisional. Es decir, las empresas tuvieron que dividirse, fragmentarse como, por lo menos organizativamente, en empresas pequeñas que tuvieran cierta competencia, porque si no también tienen problema de cálculo terrible. Es muy interesante esa pregunta. Hay otra que yo creo... Kevin Carson dice que eso es lo relevante, que Kevin Carson... Es un anarquista mutualista, anarcocapitalista de izquierdas o mutualista. Dice que la relevante no es privado-público, sino pequeño-grande. Claro, claro. Hay otro tema, hay otra pregunta. Tema que hemos tocado en 1000 conversaciones, profesor. Que además yo, pues, ahí tengo que decir que he aprendido, bueno, yo siempre aprendo usted constantemente, pero esto sí lo he aprendido hace poco. ¿Podría extenderse, pregunta Nicolás Restrepo en YouTube, sobre la idea de que los partidos políticos se organizan en anarquía? Incluso lo podemos extender al Estado también. ¿Existe al interior del Estado la anarquía? Es contraintuitivo, pero es la tesis de Proudhon. La anarquía es la madre del orden. Solo una gran organización puede funcionar si es anárquica. Y los partidos también funcionan anárquicos. Acabamos de ver Susana Díaz, que dicen que no quieren que se presente, pero se presenta igual. Porque Pedro Sánchez no puede hacer que Susana Díaz no se presente. Claro. Claro, esto es muy curioso porque uno piensa que... Acabo de ver hoy que los diputados de Ciudadanos se marcharon del partido y un Carrimada se lo prohíbe. Sí, sí. Se marchan igual, ¿no? Porque no tiene... La capacidad de los partidos tienen que organizarse por medios anarquistas. Tienen que organizarse bien por ideas, bien por lealtades o lealtades personales, o bien por la expectativa de obtener algún trabajo, algún cargo, algún tipo de cosas. Si no, es muy difícil juntarlo. Y las dos funcionan. La ideología puede funcionar y la otra también. Pero no por la fuerza. O sea, Inés Arrimadas no le manda a la policía no le mandó la policía pues, al diputado Toni Cantó cuando se marchó. No puede, tampoco. La única forma que tienen que hacerlo es convencer lo que se quede. Bien ofreciéndole algún cargo, alguna expectativa, bien por lealtad ideológica. Ahí el tema quizás sea, pues, efectivamente que la informalidad... O que las normas informales son más relevantes. Bueno, o que a lo mejor ni siquiera hay normas informales. No, las suele haber sí. unas leyes no escritas. Pero básicamente lo que te ata al partido es que seas ideológicamente muy afín, ¿no? Como el caso de una religión, una iglesia o un partido muy ideologizado, o que te prometan algún tipo de cargo, cargo o beneficio simbólico, no tiene por qué ser solo un cargo. Sí, sí. ¿No? Alguna expectativa de algo. Si no eres capaz de darle nada, es muy fácil que partidos se desbanden. De hecho, cuando los partidos pierden la expectativa de ganar, se desbandan todos. Y se fija. Claro, claro. Porque el que manda no manda, no es capaz de darles nada. Pero para un austriaco, el poder económico no es realmente un poder. Estrictamente hablando. Sí, estrictamente hablando. Sí. El poder es resultado de la acción violenta, ¿no? Claro, que tú no puedes negar hacer que te hagan un daño si te marchas. Sí, 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 sí. Hay otra pregunta de Juan de Bailada en YouTube, muy interesante también la pregunta. Profesor,
Usted ha dicho en varias ocasiones que la causa libertaria está muy necesitada de historiadores. ¿Podría mencionarnos dos o tres temas históricos que en su opinión merezca la pena investigar? A mí me gustan mucho, y no están estudiados, las épocas sin Estado. En la historia, que muchas veces se zanjan, por ejemplo, como... A mí hay una época que me interesa especialmente, que es la caída de Roma. Ahora, esa etapa es muy interesante. Pero la caída de Roma, por ejemplo, esa etapa podría estudiarse, más que seguramente no hay fuentes, ¿no? Pero que usando la arqueología podría llegarse a descubrimiento. La época, ¿qué pasó tras la caída de Roma? Porque Walter Schleider, en un libro que se llama Escape from Roma, y dice que lo mejor que hizo Roma fue romperse. Fue desaparecer. El gran éxito de Europa es que desapareció el Imperio Romano, que era como un lastre. Y que Europa se fermentara en mil estados. Lo dice él, que es un historiador, creo, un historiador académico muy serio, ¿no? Sí, sí. Y creo que me viene a la mente un libro que me recomendó usted en su momento, que es Auge y caída de las grandes potencias. Por ahí. Son cuestiones de colapso también, ¿no? De colapso también, que el imperio colapso. Sí. Se llama Overstretch. Sí. ¿No? Pero es una cuestión de cálculo. Paul Kennedy. Teóricamente el imperio, toda la historia de los imperios, después toda la historia en España de las constelaciones de estados, ¿no? Las taifas, por ejemplo, o los reinos cristianos, ¿no? ¿Cómo operaban? Por ejemplo, las taifas eran casi anárquicas, de Figuichar. Es una etapa buena para la historia. Después, lo que digo es estudiar, por ejemplo, la historia contemporánea o cada uno el tema de historia que esté, la historia de la cultura, la historia del arte, aplicarle claves de otro tipo, no solo las claves convencionales. Cuando se enseña historia económica, pues siempre nos dicen como unas sociedades terribles y gracias a los sindicatos y todo eso, pues el se desarrolló la vida de los obreros. ¿Y por qué no estudiamos eso? A ver si fue verdad o no. ¿No? Yo siempre digo, porque hay muchos temas, no digo que cada uno estudie su tema, pero desde otro punto de vista y sobre todo con otra base política y económica. Porque los marxistas son gente muy inteligente. Yo siempre respeté mucho el marxismo, aunque no lo soy. Yo reconozco que son gente muy... que se toma en serio su cosa y que estudian todo. Hay estudios muy buenos del arte, los de Lukács o los de Hauser. Hay estudios de historia de todas las disciplinas, de historia económica, tenemos trabajos fantásticos. Hobsbawm, ¿no? Christopher Hill, por en la cabeza, Epi Thompson, ¿no? Y se toman todos los temas en serio. Nosotros también tenemos, pero nosotros tenemos que dar un contradiscurso, pero es necesario que se estudien esos temas también, desde otra óptica. Claro. O sobre otra base económica, o desde otro punto de vista. Porque hay que verlo siempre como un conflicto de señores contra siervos o en términos de guerras de clase. No se puede ver de otra forma. No se puede buscar, por ejemplo, si había armonía en aquellos tiempos. O destacar las etapas de la historia más armónicas, ¿no? O las etapas de paz. Pues siempre también estudiamos los conflictos, las guerras y cosas por el estilo. ¿Qué pasa con las épocas de paz? Las épocas de prosperidad. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué era lo que llevaba a esa prosperidad? ¿No? O sea, hay muchas épocas en la historia, pues, cualquiera la que le guste a usted, solo que estudiarla de otra forma. Claro, es muy interesante. Sí, es muy interesante porque al final es modificar el chip con base, digamos, a otro enfoque analítico, ¿no? Claro. O sea, al final el marxismo es un instrumento analítico, una herramienta para entender e interpretar la historia, pues, claro, pues darle la vuelta, ¿no? Que para que te conforme, estamos muy conformados con ella. Nos falta, digamos, a la gente que creemos en las ideas de la libertad, nos falta arqueología y... por un lado, y épica por otro. Y épica también, pero arqueología. Pero, por ejemplo, estamos hablando de esto. Para mí fue un shock cuando leí el libro de Hayek y de Aston sobre el capitalismo y los historiadores o sobre la revolución industrial. Porque decía cosas que yo jamás nunca había oído. Dice que fue una época que los trabajadores mejoraron su nivel de vida, etcétera, etcétera. Explicando una serie de cosas que no era como me decían a mí. Claro. ¿No? Que era una cosa de una explotación salvaje hasta que llegó el marxismo a redimirlos. No era así. No era así. Entonces, por lo menos se discute eso. A lo mejor por lo menos le planta cara al otro discurso. Sí, ¿no? Sí. Y a ver cuál tiene razón. Pues claro que es necesario en muchos aspectos. A mí me abren los ojos muchas cosas de este estilo. Sí. Más que en la historia se aprenden muchas cosas.
Vamos a hacer otra pregunta de Yolki Ríos López en Facebook. Pregunta, ¿necesita el capitalismo de la pobreza para existir? No. ¿En un país donde sus ciudadanos no son pobres, existe el capitalismo? Vamos a ver. Creo que estos días ya me expandí bastante en el tema. La pobreza no es necesaria. Además, sería absurdo. Si la gente es pobre, no puede ni producir ni consumir. Claro. ¿No? Aquí le vas a vender los coches después también, ¿no? Los coches, las lavadoras o las neveras, ¿no? Ojalá, por ejemplo, yo siempre digo que las empresas españolas le vendían de maravilla que África prosperase, porque son gente que aún no tiene neveras, que aún no tiene autos y se le puede vender, ¿no? Entonces, claro que no es necesaria la pobreza. Incluso las propias sociales, si la gente deja de ser pobre, el capitalismo puede mejorar, se ahorraría más, se invertiría más, es decir, una cosa no necesita ninguna. Capitalismo es un evento histórico muy raro y no es natural, y no me canso de decirlo, no es natural. Se dan unos sitios concretos, unas circunstancias concretas, y como triunfa se expande. Y se expande sin ser conscientes de cómo funciona, ni a qué se debe. Simplemente vemos que si tenemos industrias, como que son más ricos, pero no sabemos el proceso de capitalización, el proceso previo de acumulación, de inversión, etc. Es un proceso bastante sofisticado. Simplemente lo que hacemos es nos adaptamos, creamos una empresa, vendemos a tal y vemos que funciona y ganamos. Pero no entendemos el proceso. Y el proceso necesita de comprensión, necesita de justificación. Y eso es lo que nos falla. Entonces, las sociedades pobres, en los países pobres normalmente lo que no hay es mucho, no hay mucho capitalismo. Es lo que me temo. Claro. Los países que hay mucho capitalismo, a ver, depende que también a qué le llamemos pobre. Si es en términos absolutos o en términos relativos. Yo vi unas comparaciones de renta, un pobre suizo, lo que se considera un pobre en Suiza, por ejemplo, es clase media mundial, más que clase media mundial. Lo que se considera, no sé si es pobre o no, lo que se considera un pobre en Suiza. La renta de un pobre en Suiza es muy superior a la media mundial. ¿Es pobre o rico? Es pobre en Suiza. Sería rico en el resto del mundo. O de clase media en el resto del mundo. Entonces, eso va, siempre va a haber un colectivo más pobre en una sociedad, como va siempre a haber un colectivo más rico en otra, como cualquier colectivo va a haber el más alto del grupo, y el más bajo del grupo, el más gordo del grupo, el más flaco del grupo. Y en cualquier colectivo humano, donde estamos ahora juntos, los que estamos aquí, siempre hay el más rico y el más pobre. Si empezamos a medir al céntimo, tiene que haberlo. Y un 10% más rico y un 10% más pobre. Ahora, yo creo que el capitalismo contribuye bastante a la reducción de la pobreza absoluta. Allí donde hay mucho capitalismo, la pobreza absoluta está casi desterrada. Pobreza absoluta me refiero a la inanición, a la falta de ropa, sí, incluso sí. A la falta de abrigo. Sí. Hay una pregunta de Alejandro Ponce, también en YouTube. ¿Cuáles son los autores contemporáneos cuya producción intelectual deberíamos monitorear para seguir la evolución de las ideas liberales? Podríamos añadir, ¿qué autores son los más sugerentes a día de hoy? Es que hay muchos, depende de qué tema también. Yo este año recomendé en una lista que me pidieron, en Libertad Digital, me pidieron una lista de libros. Es curioso, recomendé a aparte de Slade, del que dijeron, a Zubok. No, ¿esto cómo se llama? Susana Zubok. Incluso desde el punto de vista libertario, la era del capitalismo de la vigilancia. Y ella no se autoidentifica. No. Pero sus conclusiones sí que lo son. No creo que lo sepa, pero sus conclusiones sí que lo son. Ese es un autor una autora que sí que me gustaría que se fuera controlando, ¿no? Sí, yo cuando la recomendó me compré inmediatamente el libro de Capitalismo de la Vigilancia y es un libro imponente, ¿eh? ¿Y te gustó? Me gustó. ¿Y concuerdas que es más libertario de lo que lo parece? Así es. Sí, hay una preocupación por la libertad brutal ahí dentro. Y la primera parte es excelente, ¿no? O sea, es un trabajo monumental. Monumental. Yo lo disfruté muchísimo. Sí, es un trabajo monumental. Y además de Zubov. A ver, ya me gustan muchas cosas. Por ejemplo, bueno, los austriacos. Ahora quiero leer a Walter Langlois, ¿no? Claro, como cuál escuela se va especializando. Entonces, hay como áreas de conocimiento. Acaba Hoppe de sacar un libro, algo así como Evolución y Prosperidad, algo así, no me acuerdo, perdón por el título, pero acaba de sacarlo estos días, traducido al español. Ya lo voy a comprar inmediatamente, por ejemplo. ¿No? Porque es un autor que me resulta muy sugerente, aunque no esté necesariamente de acuerdo con todo. Claro. Siempre sugerente, no dice cosas, no repite
¿no? Entonces, es un autor que me resulta muy, muy interesante. De los austriacos vivos debe ser el más, como más reconocido, ¿no? Entonces, también se ha metido en temas muy políticamente incorrectos. Sí, no, pero es que precisamente porque los toca. Aborda temas que no se toca. Repito, no tengo que estar de acuerdo con él. Claro. Pero sí que me gusta que toque esos temas, porque normalmente no se abordan nunca, son como tabús. Claro. Y él entra a analizarlos. Pero claro, tengo tanta cosa en la cabeza que no sé cómo decirlo. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, sobre el cristianismo. También me interesa mucho. Y ahí, por ejemplo, el de Tom Holland, que es un autor muy interesante, es un historiador. Es una cosa de más divulgación. Dominio. Un libro que me interesó muchísimo. ¿No? Dominio. Sí, Dominio, sí. Que es una historia del cristianismo, pero explica cómo seguimos siendo cristianos. Más cristianos probablemente que antes. Solo que no decimos que lo somos. Pero que explica que nuestros valores son radicalmente cristianos. Incluso, por ejemplo, todos los valores nuevos de los debates nuevos sobre LGTBI son profundamente cristianos. Y que probablemente no se den de la misma forma en otras culturas. Claro. Porque implica, digamos, un reconocimiento de la dignidad humana, que no se dan en otras culturas. Que digamos que el individuo no está sometido al colectivo. Tiene derecho a pecar él mismo, por supuesto, a llevar su cuerpo. Así, pero digo, que al final es una secularización, en muchos otros movimientos, es una secularización de valores cristianos. Sí. Y además lo va analizando así, es precioso, ¿no? Como cosas que no veían. Porque su tesis es que somos más cristianos aunque antes. Claro. Estas cosas no se definen como cristianos en el sentido religioso, pero sus valores son profundamente cristianos. No, es terriblemente interesante la idea. Se llama Dominio, sí. Eso, por ejemplo, es muy interesante. Tom Wallace es un historiador muy interesante, que toca épocas de la antigüedad y me gusta mucho. Pero eso del cristianismo me gustó mucho también. Vamos a seguir con una. Hay una pregunta. De YouTube también, de Libertad Ninja, que dice, ¿qué criticaría del capitalismo y qué alabaría del socialismo? A ver, el capitalismo es cierto que cierto banalización de la vida produce, y cierto, ¿cómo decirlo? Daniel Bell, ¿no? Daniel Bell, ¿no? Que es cierto, como que pierdes las bases por la casa y te vuelves muy consumista, muy frívolo. ¿No? Y eso es una cosa que banaliza. Y claro, y el socialismo, claro, su preocupación por el trabajador, por el pobre, ¿no? Eso me gusta, siempre me gustó mucho, por que se interese por mejorar las condiciones. Yo creo que me interesa el fin que tiene, no los medios que usa, claro. Los medios creo que son los equivocados, pero me interesa que se preocupe por el trabajador y por la gente desfavorecida y este tipo de cosas así, ¿no? Y es cierto que hay muchas injusticias en el mundo y busca combatirlas. Y hizo mucho por combatir muchas injusticias. Lo que pasa es que los medios que usan no son los correctos y probablemente a veces agravan las injusticias o las cambian de forma, ¿no? Claro, las cambian de forma, yo creo, ¿no? Pero bueno, tienen su preocupación. Hay cierto... Supongo que mucha gente que es gente realmente honrada que da su vida por defender a los demás o defender una causa de los más pobres. Yo no tengo la menor duda. Sí. Pero que una persona sea sacrificada, justa y noble no quiere decir que acierte. Claro. Ni que tenga las respuestas para resolver determinados problemas de naturaleza social, ¿no? Efectivamente. Y lograr el bienestar. Yo, por supuesto, que conozco a muchos socialistas de buen corazón, ¿no? Sí, los amigos, los asturianos y gente... Los respeto mucho. Sí, yo también. Sí. Y es verdad que en el tema del estudio, muchos de ellos son muy serios. Son muy serios. Al final es gente que se preocupa por saber dónde está, se preocupa por estudiar, por ejemplo, política pública con ánimo de mejorar la vida de la comunidad, pero efectivamente los medios son terriblemente equivocados. Son muy buenos, algunos son muy buenos, sí, son muy serios. No. Son terribles, claro. Se lo toman en serio. Se lo toman en serio. Tiene que ser. Sí. Eso no significa que no estén equivocados. En mi opinión, sí, pero que se lo tomen en serio también es una cosa digna de respetar. Sí, pero hay una cuestión ética, ¿no? Ahí, porque al final sí que en el socialismo hay, por ejemplo, ese canto a la dignidad humana es cuando menos dudoso si lo que prima es una coacción estatal, ¿no? Claro, no, porque al final los medios... O sea, al final sí hay un problema de naturaleza ética. La preocupación que hay abuso en el mundo, no tengo la menor duda. Sí, claro. Incluso abuso por parte de empresarios, no tengo la menor duda. Por supuesto. Ahora, el problema que la solución sea esa, es también lo veo con dudas. Bueno, el liberalismo no defiende el proceso de mercado, no al empresario, ¿no? Efectivamente, es otra cosa también. Eso es clave, también dejarlo muy claro a todo el mundo, claro, ¿no? Sí. Al final, una gente comprometida con la libertad
Yo creo que todos defendemos el proceso de mercado como un proceso de cooperación y un juego, pues, no solo de mercado, todos. Cuidado, una cosa es el mercado y otra cosa es el capitalismo. Sí. ¿Eh? Están emparentados, pero no es lo mismo. El capitalismo implica también un autocontrol. Y el capitalismo implica normalmente una serie de costumbres y de hábitos de vida que llevan al capitalismo. La frugalidad, la diligencia, el ahorro, el trabajo, ese tipo de cosas, son muy necesarias. Y no son necesariamente naturales. No. Claro que no. Pero vaya, que lo que nos gusta es la competencia, el mercado, sí, la innovación, no a los empresarios per claro, se. Claro, es una parte fundamental. Una persona, exacto, puede ser. Hay una otra pregunta de en YouTube también, de Leonel Morales, que dice... ¿Subsiste la comunidad en las ciudades cosmopolitas densamente pobladas? ¿Hay en ellas fuerzas que destruyen la comunidad? Me refiero a esa comunidad que afirma la identidad individual, como decía. Sí, hay fuerzas que la destruyen. Hay gente que les gusta... A ver, yo no critico una cosa ni la otra. Las ciudades son anónimas. Y eso da lugar a muchas libertades. Eso está claro, ¿no? Pero también lleva a que no es a quien... No eres nadie. Nadie, no seas nadie. Tu trabajo, tu posición, pero a nadie le importas. No quiero decir... Nadie se preocupa por ti, nadie te conoce. El ser anónimo es bueno en un sitio, pero es malo en el otro. Como digo yo, a lo mejor como soy yo, cuando voy a una ciudad grande, veo miles y miles de personas y no veo una cara amiga. Miles y miles de personas... En cambio, yo cuando ando por mi pequeña ciudad o ando por mi pueblo, por mi barrio, pues la gente me conoce. Y le importo. Para bien o para mal. Claro, no sé que le caiga bien a todo, ¿no? Pero formo parte de una pequeña parte de su vida. No sé cómo decirlo. Y veo caras, amigas, me conocen. Y eso a mí me es muy satisfactorio. Y tener relaciones más o menos... estables en el tiempo, es decir, de mis vecinos de toda la vida. A mí esas cosas me gustan, ¿no? Sé que nos podemos ayudar mutuamente en muchas cosas, etcétera, ¿no? No es sin idealizarlo tampoco, ¿no? Claro. Pero sé que es otra forma de vida. Entonces, esa comunidad en una ciudad no la pierdo, una ciudad, venga, pase, siguiente, ¿no? Lo cual, en un tipo de sitio no es así. Sí. Eduardo García en Facebook nos pregunta, o le pregunta, ¿cree usted que Internet promueve el liberalismo? ¿Hay esperanza, por ejemplo, en esta región, en Iberoamérica, donde colectivismos de todo tipo han gobernado históricamente? Sí, Internet colabora. Pues paciencia hay que tener siempre. Gente, y eso pasa también, las ideas lo quiere ya, lo quiere ya. Cualquier idea, cualquier ideología tarda normalmente 100 o 200 años en asentarse. No es ya. Queremos aquí, lo queremos ahora. Es una cuestión de cómo afecta la presencia temporal moderna a todo, ¿no? Ahora, los cristianos empezaron pocos, por lo que se cuenta, ¿no? Y tardaron 400, 500 años en llegar a establecerse, pero empezaron, pues parece que eran 14, ¿no? O 13. Cristo y los apóstoles. Más los están allí. Y mira, pues hicieron, pero... No fueron corriendo. Y ahora parece que cuando empezamos nosotros, estaba don Jesús y los hermanos Rey y poco más, ¿no? Y mira lo que va viendo, ¿no? Sí, hay de todo. Mira lo que va viendo. Y yo creo que va viendo más. Internet hace mucho. Pero repito, paciencia y estudio. Yo sé que en mi generación yo no voy a ver ni Ancapia ni un Estado mínimo, ya ni ya Ancapia. Un Estado pequeñito, así yo no lo voy a ver en mi país. Si sé, voy a morir no viendo, eso lo tengo claro. Trata de que ustedes en el futuro vayan sentando las bases para el futuro, para que pensaran un poco a largo plazo, no a corto plazo. Pero bueno, lo que sí parece es que la evolución está siendo muy positiva, ¿no? Yo creo que sí. O sea, que en esa, digamos... capacidad para permear comunidades sociales de distinta naturaleza. Ah, no, las claro. Las ideas de la libertad... Es impensable. No, la gente no se da cuenta lo que creció en poco tiempo. Sí. Cómo era antes y cómo es ahora. Sí, yo recuerdo. Si ahora hay cursos de verano y cosas y
y hay una universidad como esta, pero después hay muchos foros y grupos y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, no. Por ejemplo, que no somos tanto muchos en Guatemala, gracias a la Universidad Francisco Marroquín, donde estamos, como en España, que conocemos bien el entorno, pues la verdad es que el crecimiento desde mi punto de vista es brutal. Yo, por ejemplo, cuando empecé a conocer esas ideas, gracias a usted, éramos como marginados en las facultades. Totalmente. Ahora ya se estudian. Claro, claro. Ahora ya en los manuales aparece Calle. Efectivamente. Y aparece Jope. Jope, sí. Pero no es eso lo que me refiero. Con calma, estudio, paciencia, y no pretendan convencer al mundo. Convenzan a su novia, a su novio, a su padre, a su madre, ya bastante es. O sea, la gente que los rodee. No pretendan convencer a la sociedad. ¿No? Convenza, y no solo eso, convenza o, pero, y si también se convence a través del ejemplo. Básicamente a través del ejemplo, no por muchos argumentos que den. Si ve que usted es una persona honrada, que es trabajadora, que funciona bien y que tiene estas ideas, es el mejor ejemplo. Sí, 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 sí. Pero paciencia, todo llegará. Sí. Porque dice que ninguna idea es llegar y... Además, si llega y gana, mala cosa. Porque igual que llega y gana, también llega y se derrumba. Claro. No, la idea es que se consolide, ¿no? Que se consolide, por eso. Y que sobrevivan. Yo tiempo. No la voy a ver. Yo no la voy a ver. Pero así hay que seguir explicándola. Sí, sí, sí. Y soy consciente que no la voy a ver. ¿Son los anarcocapitalistas los mejores minarquistas, en el fondo? ¿Minarquistas? Sí. Porque al final son los que desplazan, ¿no?, el debate, ¿no? Ah, claro. Es que si no fuera por esto, el debate estaría centrado no en el minarquismo, sino en las ideas del liberalismo clásico de cuatro o cinco funciones esenciales y cosas por el estilo. Así es. Eso desplaza el debate y pone a los otros contra las cuerdas, que tienen que empezar a justificar. También te digo que los minarquistas son los mejores amigos del Estado. Sí. Porque yo no encuentro a nadie que defienda mejor al Estado que ellos. Esté buscando siempre argumentos para justificarlo. Claro. Y lo hacen bien, ¿eh? En eso, esas cosas sí que lo hacen bien. Ahora, profesor, técnicamente el Estado, y esto también es algo que hemos discutido y que hemos pasado tardes hablando, el Estado es un éxito como forma política. Ha vencido a otras formas políticas en competencia, ¿no? Es resultado de un particular proceso histórico. Los que ponen las primeras piedras del Estado o del edificio del Estado no sabían qué estaban construyendo, ¿no? No. Entonces, hay que reconocerle eso también al Estado. El Estado resulta de un proceso histórico en el cual vence otras formas políticas, ¿no? Efectivamente, pero cuidado, hay una idea que solo el bien evoluciona, el mal también... Ya, claro. Un traficante de esclavos de hoy no es como el de antes, ¿eh? Sí. También superó otras formas y así. Sí. También evolucionó, sí. También evolucionó, ahora usan el GPS, usan el PayPal... Sí, ¿no? sí, definitivamente. Bueno, pero hay otro punto ahí que hay muchos estados. Esa es otra variedad, aunque el ADN es el mismo, sí, cuanto la violencia... Cuanto más haya, mejor. Claro. Cuanto más, personas, cuanto claro. más haya, mejor. Porque más, menos escala tendrán y menos capacidad de... A ver, sí que influye. A ver, no es el único factor. Pero la Alemania dividida en 40 estados... no hacía el daño que hizo una Alemania unida. Eso pone un ejemplo. Porque en cuanto se juntan, cambian de escala, la capacidad pues, de agresión, o sea, que no tienen por qué hacerla todos, obviamente, porque Alemania también ahora es grande, no se mete con nadie, ¿no? Te digo que en su momento, cuando se unió, no fue una cosa positiva. Sí. No necesariamente positiva. No, por supuesto que no. Y de ser unos países que eran relativamente pacíficos, que... Y después que las guerras entre ellos... Cuando había guerras entre los estados alemanes, eran guerras a lo mejor con 10 muertos, con 3 muertos, una cosa así, unas escaramuzas. Pero claro, cuando juntas en 100 millones, las guerras empiezan a causar centenares de miles o millones de muertos. La escala cambia y la escala de hacer daño también. Sí. Sí, definitivamente. Pues sí, la escala es importante, aunque el ser humano sea el mismo. La capacidad de concentrar, digamos, la violencia es mucho menor. Y muchos otros aspectos, el comercio y otras cosas, realmente se ven favorecidos por ese tipo de pequeños, por paradójico que parezca. Sí. Hay una pregunta que ya estamos acabando, ¿no? Por motivos de tiempo, ¿no? De Leonel Morales en YouTube. ¿Sigue vigente el debate del socialismo, el cálculo económico? Hay quien defiende el socialismo con argumentos debatibles en este momento, porque dice que a él me parece que el socialismo actual es más corrección política que argumentos, ¿no? Y acaba Leonel Morales con otra
una pregunta final que es, ¿apoya el profesor Miguel Ancho Bastos un anarcocapitalismo sin autoridades en todos los ámbitos? A ver, el socialismo sigue existiendo efectivamente, es lo que explica Gottfried, y esto, él llevó tantos palos en lo económico, que tiene que refugiarse en otro tipo de causas. Pero cuidado, el marxismo es una ideología económica. No nos centramos, además, que la economía es central para él. Y el hecho de haber sido derrotado en los ámbitos económicos fue un golpe casi mortal para ello. Que se refugie en o se mezcle con otras ideas es una especie de salvación o de conservación, pero pierde la esencia del marxismo, desde luego, ¿no? Y claro, capaz que el socialismo normalmente no se estudia tampoco a nivel teórico serio. Lo del cálculo y así lo estudia poca gente. El socialismo en profundidad tampoco está estudiado. Creo que muchas veces en estos debates se usan más argumentos emotivos que argumentos teóricos. Por ambos bandos, ¿eh? Cuidado. Por ambos bandos. ¿Cuál era la otra cuestión? Si en el fondo apoya un anarcocapitalismo sin autoridad. No podría funcionar. Se necesita autoritas. Necesita, claro, unos referentes morales y referente a unas guías y necesita un establecimiento de unos valores morales. Una sociedad sin valores morales no puede ser vivida. Necesitamos saber que el vecino no nos va a envenenar, ¿no? Necesitamos unos valores morales que necesitamos hablar que el vecino también nos va a ayudar si nos hace falta o que nos pueda ayudar, que no se esté contra nosotros, ¿no? Claro que esos valores los dan las autoridades religiosas o lo que llamaba Hoppe, pues la comunidad mala, aristocracia natural, porque las personas entre nosotros que sirven como referente pues, de moral o de ejemplo de nosotros, sí, ¿no? Sí, que puede ser una persona sabia, puede ser una persona ecuánime, ¿no? Puede ser, pues pasa en todos los grupos, por ejemplo, en los grupos de trabajadores, pues siempre hay un obrero como más ecuánime que pone paz y que consigue que las condiciones funcionen. En un grupo de estudiantes, siempre hay un estudiante pues, como más ecuánime, más tranquilo, que tiene algo más de sosiego, que pone paz en su grupo. Esas son las personas que se necesitan. Y sin eso no puede vivir. Entre los grupos de obreros hay obreros con más autoridad que otros. Eso lo vi yo muchas veces. O otros obreros, entre profesores de universidad, entre cualquier colectivo que se nos ocurra. Hay siempre personas pues, cuya tienen como más peso a la hora de opinar, sin que lo tengan formal, digamos, ¿no? Sí. Y esas autoridades son necesarias, claro que son necesarias. No es tan necesario el poder. Es muy distinto. A veces se confunde la palabra. Sí. Bueno, pues por nuestra parte, creo que nada más, solo agradecer al profesor Bastos su tiempo. La verdad es que es un honor compartir tertulia y tiempo con él, aprendiendo constantemente. A todos ustedes, pues pedir disculpas a los que no pudimos recoger sus preguntas. Y aquí, desde el campus de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, pues agradecer a los compañeros de Inumidia que han preparado todo esto. Agradecer al Instituto Joan de Lugo y al Instituto Juan de Mariana por estar ahí siempre en esta batalla de las ideas y por la libertad. Gracias a todos ustedes y gracias, profesor. Merecido homenaje el que le va a hacer la universidad este fin de semana. Lo agradezco, pero merecido un homenaje. Muchas Muy gracias. Merecido. Y agradezco la entrevista, tan buena como siempre. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.